Y estamos en contra de todo, porque este gobierno nos va a matar. Tanto como organización, nosotros tenemos vergüenza, porque nosotros pensamos que hay un montón de gente que no llega a fin de mes, en las redes sociales te apoya, y al momento de estar acá no están. A los comerciantes que han disminuido el personal, les viene un montón de luz, les vienen los impuestos, y no están. Esa es la parte que no estamos entendiendo como sociedad. No entendemos qué está pasando, no entendemos qué le pasa a las personas, no entendemos a la gente. La garrafa social se fue a las nubes. Las personas de los asentamientos que se manejan con la garrafa. Los aumentos de las tarifas que no dan más. Los abuelos, los medicamentos. No hace falta ni ir más lejos para ir a ver a un abuelo y saber qué está pasando en necesidad. Está sacando de la basura, está sacando para comer. Los asentamientos están solos. No hay ningún político, ninguno de nadie ayudando a esas personas. Y la necesidad que están pasando es terrible. Niños que te agarran de la pierna y que te dicen que queremos comer. Falta mucho para la leche. Y ellos no los tienen todos los días. Dos veces por semana, como mucho, lo que podemos sustentar la organización social sin ningún político, sin ninguna rama de nada, con la gente. Y esos son 19 asentamientos que están en San Rafael y que están olvidados. Es hacer todo lo que se pueda, porque ahí parece que a la gente no le duele el bolsillo. No llegamos a fin de mes, trabajas 12 horas y no te alcanza. Vas al supermercado un día, tenés un precio, vas al otro, tenés el doble. No sé qué le pasa a la gente que no está acá.